Queda registrada la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, conformada por el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento de Regeneración Nacional, Fuerza por México, Nayarit y Redes Sociales Progresistas Nayarit, para el próximo proceso electoral de junio de 2024 en la entidad. Al respecto, se informó que será Morena quien pondrá el candidato a la presidencia de Bahía de Banderas. El Partido del Trabajo le tocará la sindicatura y una regiduría, mientras que el Partido Verde Ecologista de México tendrá dos regidurías, por lo que serán 7 regidurías para Morena, esto por el principio de mayoría relativa. Ha trascendido que en el caso de las diputaciones locales, al Partido Verde le corresponde el distrito 17, mientras que a Morena le corresponde los distritos 16 y 18, ya que en esta ocasión serán 3 distritos para el municipio. Conforme al calendario electoral para la entidad, del 22 de enero al 10 de febrero del 2024 darán inicio las precampañas para las diputaciones locales y ayuntamientos. El 15 de febrero es la fecha límite para la instalación de consejos municipales. El registro de las candidaturas es del 16 al 20 de abril. El inicio de las campañas para diputaciones locales y ayuntamientos será del 30 de abril al 29 de mayo. La difusión gubernamental tendrá que suspenderse a partir del 30 de abril al 2 de junio. 30 de mayo al 2 de junio se establecerá la veda electoral. La jornada de votación será el domingo 2 de junio de 8 de la mañana a las 18 horas, por lo que quienes buscan participar en el proceso electoral tendrán que registrarse las fechas antes marcadas. Para CPS Noticias, Israel Torres.